Bienvenidos a Con Mucho Gusto. Yo sé que aunque hace calor, en esta época a mí lo que me apetece comerme es una buena pasta. Hoy les traigo una que aprendí hace muchos años, cuando yo era estudiante y viajaba a Italia. Mi amigo Máximo me enseñó a hacer una carbonara como Dios manda. Para hacer una buena carbonara necesitamos unos ingredientes básicos. El tocino, el bacon, la sal, los huevos y la crema, por supuesto el aceite de oliva y además unos muy buenos espaguetis de buena pasta de trigo. Después, como acompañamiento para esta pasta tan rica, voy a poner una ensalada de ventresca de atún con tomate. La ventresca es eso, el vientre del atún, y va a ofrecer un acompañamiento estupendo para nuestros espagueti carbonara. Lo primero que tenemos es una olla con agua como hasta la mitad aproximadamente. Además, estas ollas son maravillosas porque tienen, como ven, estos agujeritos que me permiten luego soltar la pasta sin volcarla. Le pongo un poco de sal, aproximadamente así, un chorrito de aceite de oliva, nada más. Mientras que está poniendo a cocer el agua, lo que voy a ir haciendo es mi tocino en la sartén, bien crocante, por favor. Tiene que estar bien crocante. Como ven, yo no le he puesto nada de aceite. La grasa que tiene el tocino va a permitir que se haga perfectamente. Cuando esté bien crocante, lo retiro y sencillamente lo reservo para mi plato. La medida, yo soy práctica y aunque lo aprendí, quiero enseñárselo. Esto es un paquete completo, pero para las personas que vamos a estar como para 5 personas comiendo. La medida de los espaguetis tiene que ser esto. Lo que recoges entre el dedo gordo y el índice, esta es la medida de una persona. Cuando empiece a hervir el agua, lo introduzco. Y vamos a ir preparando ahora nuestra crema. La crema necesitaremos los huevos y la crema de leche, batirlo, añadirle sal y mucha pimienta. Ese es un toque fundamental. Me encanta Cemaco. En estas tiendas encuentro de todo para mi cocina. Vamos a ser 4 comensales y yo sí, a diferencia de mis amigos italianos, no le quito la clara a los huevos. La original carbonara es solamente con la yema. Esta comida es muy rápida. Tus comensales pueden estar en la casa, puedes estar haciéndola, y en 10 minutos tienes hechos unos espagueti carbonara. Además, el acompañamiento de la ensalada va a darle un toque muy fresco y es perfecto para el verano. Mucha pimienta. Pimienta molida. Yo pongo normalmente pimienta blanca y pimienta negra. Le añado un poquito de sal. Para la ensalada de ventresca necesito efectivamente una latita de ventresca de atún, la sal, el aceite de oliva y un chorrito de limón. Y estos tomates a mí me encantan, entonces yo no utilizo el tomate manzano casi nunca ya en Guatemala. Lo que hago es cortarlos, lavarlos muy bien, cortarlos en rodajas más o menos gorditas y los voy presentando en esta bandeja. Está cortadito y ahora ya le pongo la sal gruesa, es sal marina. Sal gruesa, no es la sal fina de mesa, tiene que ser esta sal gordita, el matiz es totalmente diferente. Y ahora ya sí voy con mi ventresca, que uso las manos, es más fácil.
sabéis, es la pancita del atún. Los platos españoles son sencillos, pero deliciosos. Y yo este aceite no lo tiro, porque es aceite de oliva. Unas gotitas de limón, que os voy a enseñar un truco. Yo, el limón, para no destrozar un limón completo, sencillamente hago eso y lo aprieto un poquito. Y como son unas gotas, ahí. Ya está hirviendo el agua, entonces son 10 minutos aproximadamente la pasta. Para que la pasta tú controles que está, simplemente sacas una y tienes que morderla un poquito. El cuerpo interno del espagueti tiene que permanecer algo durito. De cualquier modo, cuando tengas dudas, también visualmente la pasta tiene este color un poco más intenso en amarillo y cuando está en su cuerpo exacto, cambia de tono. Al centro y la dejamos caer un poquito, no rompemos los espaguetis. Ya se van ablandando, entonces sencillamente los introduces en la olla de pasta, de cocción de pasta, esperas un poquito y les vas dando una vuelta. Los dejamos que hiervan a fuego intenso. No os fiéis nunca de lo que digan los fabricantes, que si 3, 5 minutos, 8, 10, la pasta hay que verla y probarla. Bueno, ahora ya solamente le añado el bacon, el tocino, así, y le doy una vueltecita para que vaya tomando el sabor del tocino. Le doy una vuelta y le incorporo rápidamente la crema. Bajo el fuego, está abajo, está apagado. Exactamente el color, la textura y el sabor. No se puede aglutinar la clara, coagularse y ya no queda igual. Bueno, ya están listos mis espagueti carbonara. Ahora los paso a esta maravillosa fuente. Es un plato estupendo para toda la familia. Unos poquitos más. Si total esto no engorda. Y por supuesto, un poquito de queso parmesano. ¡Ay, qué delicioso! Cocinar y no pecar es posible. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. No va a hacer falta que les presente a Harris Whitbeck, un gran profesional del periodismo internacional y uno de los representantes de CNN en español en México y actualmente en Al Jazeera. Él es uno de los grandes periodistas de este país que además hablan internacionalmente sobre Guatemala. Es maravilloso poder tener hoy a Harris. Bienvenido, Harris, con mucho gusto. Gracias. Pilar, muchísimas gracias y muchas gracias por el halago. Me siento muy feliz de estar aquí platicando contigo y con tu público. Yo quisiera preguntarte, Harris, cómo un joven guatemalteco decide moverse de Guatemala hacia el periodismo internacional y cómo llega a ser punta de lanza en el periodismo internacional.
Comienza cuando yo tengo 15, 16 años. Yo estaba en el colegio en los años 80, época en que pasaba muchas cosas en Guatemala. Estábamos en pleno conflicto, llegaba mucho corresponsal extranjero a Guatemala. Y yo desde muy chiquito siempre cuestionaba cosas. Yo veía, como mucha gente veía en Guatemala, yo veía muertos en la calle, yo veía manifestaciones, yo veía movimientos militares en la calle. Y yo quería saber por qué pasaban esas cosas. Planteaba las preguntas en mi casa y no escuchaba respuestas. De repente escuchaba a la gente que trabajaba en la casa hablando de los escuadrones de la muerte. Y yo tenía pesadillas sobre eso. O sea, un niño debería tener pesadillas sobre el cuco, sobre, no sé, pero no sobre los escuadrones de la muerte. Pero yo quería saber por qué. Entonces yo desde muy pequeño empecé a cuestionar. Y cuando ya era adolescente y veía que empezaban a llegar muchos corresponsales a Guatemala, yo dije, ah, yo quiero ser como ellos. Porque ellos también preguntan y ellos consiguen respuestas. Entonces yo, literalmente después del colegio, me iba al Hotel Camino Real en las tardes a sentarme en el lobby ahí a ver periodistas y a hablar con ellos y decirles, miren, yo quiero ser como ustedes, ayúdenme, yo los ayudo, yo soy su chofer, soy su traductor, lo que quieran. Claro. Y así algunos de ellos como que me tomaron cariño y me apadrinaron de cierta manera. Una de ellas es Lucía Newman, quien es actualmente colega mía en Al Jazeera, pero fue una gran corresponsal en América Latina para CNN. Entonces, a lo largo de mis estudios universitarios, me mantuve en contacto con ella. Y cuando terminé mis estudios, la llamé y le dije, mira, ya soy periodista, ahora ayúdame a entrar a trabajar. Entonces, así fue como entré a CNN. ¿Qué mecanismo tenéis o qué tipo de sangre, qué tipo de ADN tenéis para continuar cuando detrás de las cámaras están los tiros, está la gente corriendo, están situaciones violentas? Pues mira, yo creo que el miedo es un gran aliado. El miedo es algo que te mantiene alerta, te mantiene vivo, te mantiene básicamente muy, muy en contacto con la realidad de lo que estás viviendo. Sin embargo, para mí, el miedo se desvanece en el momento en que sé qué está pasando. O sea, el miedo es la falta de información. Claro. Y a mí me pasaba, por ejemplo, cuando me destacaron en Afganistán, que Afganistán fue el primer gran conflicto a nivel masivo que yo cubrí como reportero. Recuerdo que yo estaba en Argentina haciendo otro reportaje, me llamaron, me dijeron, ¿te puedes ir a Kabul? O sea, de un día para otro. Yo dije, por supuesto que sí, ahí es donde está la noticia, quiero estar ahí. Pero después me dije, ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué miedo! ¿No? Pensé en mi familia, pensé en cómo iban a tomar ellos la noticia y ahí empezaron las dudas y los temores y total. Dije, no, me tengo que preparar, me preparé, volé de regreso a México, ahí empecé a hacer todo preparativo, me tuve que poner vacunas, tuve que comprar equipo, tuve que empezar a leer y estudiar y volé de México a Moscú, de ahí para llegar a Tayikistán y de ahí como ya pasar a Afganistán y empezar a trabajar. El vuelo de Moscú de México a Moscú fue el más largo de mi vida, porque realmente iba diciendo, o sea, no sabía qué estaba haciendo. Pero asustado, sí, ¿verdad? Sí, pero fue aterrizar en Dushanbe y ya sentir ese aire exótico y ya ver gente que nunca había visto y ya sentir el olor de guerra y ya sentir, porque, o sea, Dushanbe era una como base para que estaba, era como la punta de lanza del conflicto, ¿no? O sea, estaba justo al lado de la frontera. Y ahí me apasionó tanto lo que estaba viviendo que se desvaneció el miedo. Luego, al cruzar la frontera y cuando me dicen que no hay un helicóptero que me va a trasladar de una manera muy cómoda a Kabul, o sea, un vuelo de una hora, no hay helicóptero y me tocó hacer un viaje a caballo por 7 días cruzando la cordillera de los Hindu Kush, que es una maravilla. Es una maravilla de cordillera. Sí. Lo vi como una gran aventura. Claro. Y con mucha curiosidad y me enfoqué en hacer esas preguntas que siempre quise hacer desde niño. Claro. Entonces ya te enfocas en lo que estás viviendo y en la logística, porque hay mucha logística involucrada en recabar información y enviarla. Entonces se te va, o sea, como que te enfocas en lo que estás y el miedo se desvanece. Realmente las empresas internacionales de periodismo, las agencias internacionales, proveen de seguridad a los periodistas, que muchos de ellos son autónomos y son los que cubren la noticia, o realmente son personas que tienen que estar luchando por su espacio y también por su seguridad privada. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves tú? Te puedo contar mi experiencia personal. Cuando yo estaba de planta en CNN, que yo era uno de los corresponsales de planta, que estaban entrenados para hacer cobertura de guerra y entonces por eso me cuidaban mucho, me mandaban a estos conflictos, iba muy cuidado. Sí, había todo un departamento de seguridad, había
nos daban a nosotros entrenamientos especializados para saber cómo reaccionar en áreas de combate, primeros auxilios, cómo reaccionar si te secuestran, cómo negociar, cómo mantener la calma, cómo mandar mensajes en código, o sea, si se diera la oportunidad. Todo eso, ese conocimiento me lo dieron, o sea, lo adquirí en trabajando para una empresa grande como CNN. Ahora que estoy con Al Jazeera, que estoy más como independiente, pero trabajando cosas muy particulares con ellos, y decidí hacerlo así porque quiero tiempo para hacer más cosas en Guatemala, que ya hablaremos. El cuidado es el mismo. El cuidado es el mismo porque en este caso me contrata Al Jazeera para ir a una cobertura y en ese momento pues ellos son responsables de mí. Seguridad. Que realmente si las empresas sí proveen de una cierta seguridad. Sí, pero hay muchos periodistas independientes que se van solos porque ellos tienen la pasión, que es muy loable que tengan esa pasión por la información también, buscar la verdad, pero que no cuentan con ese apoyo, de repente no cuentan con ese nivel de conocimiento. Y que venden sus noticias a agencias internacionales, Reuters, exactamente, CFE, sí, etcétera. Exactamente, sí. Y ese es algo muy controversial y yo admiro muchísimo a mis colegas que son freelance. Claro. Así, pero también a veces me pregunto si, dada la realidad, el surgimiento de grupos como ISIS, que ya es otro paradigma que se está manejando ahora, me pregunto si realmente vale la pena. Pero es que si uno es periodista, uno quiere estar ahí. O sea, a mí me preguntaban por qué te vas tanto a Irak, que si yo hice 13 viajes, 13 misiones a Irak en el momento más álgido del conflicto, y me preguntaban a cada rato, pero ¿por qué no? O sea, vámonos a Puerto Vallarta el fin de semana, porque tienes que ir a Vallarta, pues porque ahí está la noticia. O sea, uno quiere plantear las, en el caso mío, yo quiero seguir planteando preguntas y generando respuestas ahora. Me encanta tenerte, Harris. Gracias, yo quisiera además que me contaras un poco cómo te sientes tú ahora que has llegado a Guatemala y cuáles son los pasos que te traen para acá. Pues mira, estuve fuera más de 20 años. Yo me fui de aquí muy joven. Me fui físicamente, pero no sentimentalmente, porque yo siempre he sido un enamorado de mi país, enamorado irracional quizás de mi país, pero realmente... ¿Existe otro tipo de enamoramiento? Bueno, es cierto. Pero siempre, mi plan de vida siempre fue ese, siempre fue de regresar. Después de 20 años de carrera en CNN, te soy sincero, me empezaba a aburrir un poco. Ya. Me decían, vete a este conflicto, o vete a cubrir este huracán. Y yo sentía que ya lo único que tenía que hacer era sacar de mi archivero el guión de huracanes. Yeah. O el guión de conflictos. Entonces ya yo necesitaba, porque realmente nunca me había tomado un descanso en esos 20 años. O sea, me iba de vacaciones cortas, pero nunca, pero era, ya se volvió rutina, 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 rutina. Y sentí que era necesario tomar un poco de distancia, refrescarme y meditar muy bien sobre cuál iba a ser la siguiente fase en mi vida. Claro. Sobre todo cuando ya llega uno a una determinada edad, que ya no tienes 25 años. Ya, sí, o sea, yo cumplo... La vida no te lleva, ya te vas tú con ya ella, te vas, tú decides, exacto, dónde vas. Claro, sí, yo cumplo 50 años este año y 50 años es importante. Son los mejores años de nuestra vida, Harry. Sí, bueno, yo creo, no, o sea, claro. Le doy la bienvenida total a los 50 años, pero realmente sentía que no sabía si quería pasar mis próximos décadas, las 30, que me queden, claro, sí. Haciendo lo mismo. Entonces dije, o sea, en 20 años he adquirido mucho conocimiento, he construido mucho y quiero ver cómo poner eso al servicio de mi amor por Guatemala. ¡Qué maravilla! Sin dejar el periodismo, porque el periodismo siempre va a estar en mí. Y ahora tengo la ventaja de poder estar destacado en Guatemala haciendo producciones esporádicas, digamos, para Al Jazeera. Eso me mantiene afuera también y tengo tiempo para desarrollar actividades aquí en Guatemala. Harris, es un placer estar contigo. Gracias. Yo invito a todos nuestros amigos que nos vean en nuestras redes sociales también, que vuelvan a ver esta entrevista y si no la vieron, la busquen en nuestra web. Ya saben, con mucho gusto.tv, ahí estamos todo el tiempo enlazados. Pero, Harris, yo te voy a seguir llamando en otras ocasiones para que nos cuentes un poco qué es lo que va a continuar. Perfecto, y gracias. Por dónde va ese mundo de Harris Whitbeck aquí en Guatemala sobre el apoyo, efectivamente, y sobre esa complicidad tuya con el medio y con el país. Te agradezco muchísimo y no sin antes, me despido sin darte tus mermeladas. No, si para eso vine. Este es el postre, claro, por supuesto. Gracias, Harris. Un placer. Qué delicia, muchas gracias. Gracias. Qué gusto.
Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Me encanta siempre rodearme de gente joven que me dejan esas energías tan bonitas y con tantas vibraciones. Un artista joven como Stephanie Zelaya, gracias, bienvenida otra vez. Muchísimas gracias, Pilar, un gusto estar aquí, en con mucho gusto. Eso es. Stephanie nos viene a traer un poco lo que ha resultado del lanzamiento del Reflejo de Eloy, ese nuevo videoclip que presentaste hace unos días en CNN y en Con Mucho Gusto. Cuéntanos un poquito cómo te está yendo, cuéntanos. Pues la verdad es que estoy muy emocionada ya de haber podido iniciar a enseñarle a todo el público lo que estuve trabajando desde años atrás y pues ahora compartir mi música y con eso poderme unir al viaje de otra gente hacia un destino distinto. Así que muy contento. ¿Cómo te inspiras tú para empezar todo este mundo de la canción? Y yo recuerdo muy bien aquellos primeros pasos de lucha de una jovencita que ahorraba todo para conseguir hacer y proyectar este primer sueño que tú tenías de hacer todo este mundo de los videoclips y de tu música. Pues así es, la verdad empecé muy pequeña, inspirada por mi abuelito Jesús a mis 3 años y desde ahí, al momento que él falleció a mis 9, yo la verdad era muy unida a él, así que decidí comenzar ya más en serio con la música, desarrollándome con 9 años, la verdad empecé desarrollándome aquí en Guatemala y eso me permitió prepararme para más adelante irme a diferentes cursos en el extranjero, en Boston, Nueva York, Barcelona y siempre teniendo ese sueño de poder realizar un disco. A mí me encanta componer y compongo desde muy pequeña, así que como formaba parte de diferentes eventos, de diferentes cosas, pues fui ahorrando el dinero desde mis 9 años y no sabes la satisfacción que me dio poder pagar yo misma este primer disco que tiene un mensaje muy importante para mí, porque a pesar que llevaba escribiendo desde muy chiquita, no había querido sacar un disco porque no quería que fuera una recopilación de mis mejores canciones, sino que realmente llevara un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tienes que contarnos a todo el mundo? Pues yo pienso que la vida es un viaje. Como te comentaba, la verdad, cada quien lo emprende a diferente edad y hacia un destino distinto, pero siento que hay muchos sentimientos en el camino que son similares y esos sentimientos pues se convirtieron en canciones. Y es así como yo busco no solo compartir con la gente lo que ha sido este fascinante viaje en la música, sino también poderme unir al viaje que cada uno está emprendiendo e invitar a otros jóvenes, a otra gente adulta, a que nunca es tarde para soñar y hacer eso que les apasiona. Stephanie, ¿cuáles son los proyectos que vienen después? Porque ahora esto acaba de empezar un poco en giras. Cuéntanos lo más inmediato y sobre todo lo que estás pensando hacia el futuro. Ahorita comienzo la gira promocional en Centroamérica, Miami, Los Ángeles. Estoy muy emocionada de ir no solo a compartir el video que acabo de lanzar, sino también mi disco que se va a estar lanzando a finales de abril. Y pues con todo esto voy a, la verdad que Guatemala es un país que llevo en mi corazón todo el tiempo y entonces es mi país, soy orgullosamente chapina, así que pues vengo a lanzarlo primero a mi país y después llevando este pequeño concierto que voy a realizar aquí a diferentes países y poder compartir ya en vivo con otra gente lo que ha sido no solo la música sino el proceso que ha sido tan fascinante. Cuéntanos, ¿qué les dirías a aquellos jóvenes que están tratando de iniciarse en esto de la música y que no saben muy bien qué puertas, qué deben estar haciendo? Cuéntanos si tienes alguna cosita que nos puedas ayudar y que les puedan motivar. Yo, antes que nada, decirles que muchas veces yo soy fiel creyente que hay mucho potencial en cada uno de nosotros y muchas veces dejamos que el miedo atrape esas ganas de volar, que incluso es una de las canciones. Y pues eso nos limita a nosotros dar nuestro mejor potencial. Uh-huh. Entonces, mi mensaje es que se atrevan a soñar, se atrevan a ser diferentes, se atrevan a ir hacia eso que realmente llama a su corazón, porque en la vida no hay límites y los que ponemos límites somos nosotros mismos. Así que cualquier sueño, no hay sueños locos, no hay ideas locas, sino simplemente requiere mucho trabajo, mucha dedicación y mucha confianza en uno mismo, pero es increíble ver cuando uno pone ese corazón cómo se abren las puertas. Además, nos ha traído
tres sencillos que son únicos y son exclusivamente para todos ustedes, fans de Con Mucho Gusto, y los pueden obtener a través de una pequeña trivia, ya saben, en conmuchogusto.tv, en mi fanpage. Y bueno, Stephanie, después de esto te voy a hacer la gran encrucijada. Necesito que me hagas, que me rompas estos micrófonos de Con Mucho Gusto con ese tema, con ese estribillo tan bonito. ¿Te atreves? Bueno, con muchísimo cariño para todos ustedes. Cansada de verme en un mismo lugar, revivo un recuerdo que no volverá. La melancolía me impide pensar. Vivo acompañada de la soledad y veo el reflejo de lo que fui ayer. Y veo el mañana de lo que seré, anhelando volver y buscando entender si el futuro es mejor que el ayer. Y no me convenzo de una buena vez, solo soy el reflejo del hoy. Bueno, bravo, bravo. Bravo, bravo. Seguramente ustedes también están aplaudiendo. Gracias, gracias, Stephanie. Gracias por haber venido. Siempre me emociona saber qué bonito todo lo que has estado haciendo. Dale duro y estoy convencida de que vas a venir por aquí a contarnos de muchos más éxitos. Muchísimas gracias, gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Pilar. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor, nutrición Herbalife para una vida mejor. La receta de hoy, con mucho gusto. Tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en los dos casos tienes razón. Y hasta aquí el programa de hoy. Les invito a que me sigan en los siguientes programas con entrevistas a Lorena Pinot, una excelente cantante, y Lex Cargo, un maravilloso joyero que ya van a conocer. Y la deliciosa receta de torrijas. ¡Ricas, ricas! Con el patrocinio de...